fotovoltaica mañanera más privada también. Y esperando que todos nos la sientan como propia, un poquito propia. Nosotros desde el Consejo siempre hemos propiciado, como el lado de la disposición de todo el contexto económico, en cuanto a la generación de acciones concretas en materia de planificación y la programación y la gestión, ¿no? Creemos sinceramente, como técnicos que somos, que un gobierno tiene una planificación, tiene un eje, tiene un camino, es muy difícil la conducción. Así que una vez más, nosotros ponemos a disposición de todo el Consejo, del gobierno mismo, de la provincia, para que cuenten con todo el Consejo Copaipa, en toda la parte técnica, pero una vez más agradecer y darles un bienvenido. Antes de la palabra del presidente, le damos la bienvenida también con un aplauso al nuevo presidente del Consejo de Administración. Muchísimas gracias a la anfitriona por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Hola, ahí está. Bueno, la verdad es que celebro muchísimo que el Consejo se reúna, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde hace absolutamente necesaria que los distintos sectores que integran la sociedad civil acompañen y se sientan acompañados con un Estado presente. Nosotros, cuando asumimos, cada ministerio, cada cartera de gobierno tenía una planificación de qué Salta queríamos y hacia dónde íbamos. El contexto, la situación que se vivió desde que asumimos, que todos la conocen, no fue bueno en el ámbito de la salud específicamente. No voy a hablar con ustedes de los indicadores sociales de la provincia, que los conocen y bien, y que realmente preocupan, y que van a preocupar mucho más después que pase todo esto, que Dios quiera que sea rápido y pronto. Tenemos indicadores muy complejos en lo que es el ámbito del trabajo, la desocupación, la informalidad, la pobreza, la mortalidad infantil. Y es fundamental tener, y lo tenemos, un plan de gobierno sustentable en el tiempo. Estamos trabajando en un plan para el día después. Y ahí es donde vamos a necesitar de todos y cada uno de ustedes. Cuando se creó el Consejo Económico Social, en el artículo 77 de la Constitución, que fue creado en el 2013,
la intención de tener un consejo integrado por todas y cada uno de los sectores era que fueran órganos de consulta de políticas públicas a seguir por los gobiernos provinciales. Yo hoy vengo a invitarlos a que no sean organismos de consulta, sino que sean un organismo de participación activa con el gobierno de la provincia. Porque, como vengo diciendo siempre, aquí nadie se salva solo, aquí tenemos que trabajar todos juntos para sacar adelante nuestra querida Salta. Y hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por hacer. En Salta ya conocemos la problemática en cada una de las áreas. Es hora de accionar entre todos para acelerar los procesos y mejorar nuestros indicadores sociales que recién hablábamos. Sabemos hacia dónde vamos con un plan estratégico de desarrollo para que cada salteño viva mejor. No hay que improvisar. En base a políticas públicas debemos profundizar las acciones para tener más inclusión, agregaduría de valor, conectividad, turismo y tantas otras cosas más. Cuando nosotros asumimos, teníamos un plan que es el mismo que tenemos ahora. Por supuesto, ahora va a ser mucho más difícil llevarlo adelante. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay que empezar a trabajar de una vez por todas juntos. Hoy el Estado está presente porque el sector privado le está pasando y le está pasando mal, y muy mal. Pero siempre fue el que le puso el hombro al sector público. Siempre fue el que le puso el hombro al sector público, de una u otra manera, generando trabajo digno, generando trabajo genuino. Hoy, lamentablemente, es el Estado el que genera trabajo, pero por ineficiencia misma del Estado, se ha convertido en una bolsa de trabajo, entonces una bolsa de contención, y no se genera un trabajo genuino. El trabajo genuino lo generan ustedes desde el turismo, desde el agro, desde la producción, desde la industria, desde el comercio, de todos y cada uno de los lugares y las cámaras que aquí integran. Tenemos que empezar a trabajar a futuro en las energías renovables, en el desarrollo de la educación como sector económico para evitar la emigración de los salteños y promover la llegada de los estudiantes. Desarrollo agroindustrial con límites ambientales, pero compatibilizando siempre la necesidad social con la necesidad ambiental. Expansión de la minería, plan de obras públicas para generar incentivos de la inversión privada también. Reforma impositiva de una vez por todas que favorezca a la producción y la inversión y la generación de empleo. Nos quedan muchas cosas por hacer y muchas cosas por delante. Y es ahí a donde les vengo a pedir que nos acompañemos, todos y cada uno de nosotros, sin mezquindades, porque los que estamos aquí representamos de una u otra manera a distintos sectores. Seguramente cada uno con su ideología, seguramente cada uno con su opinión, pero saben que va a hacer falta desde hoy en adelante escucharnos mucho, conciliar, consensuar, ir para adelante, sin necesidad de detenernos a mirar atrás cuando algunos con mezquindades políticas y oportunistas pretenden sacar provecho a una situación difícil y angustiante que estamos viviendo los salteños. Hoy la historia nos reclama en este momento duro. Ni ustedes ni yo elegimos gobernar con esta situación. Nadie sabía que esto iba a ocurrir. Y esto está afectando al mundo, como no a nuestro país, con una economía tan débil, y a nuestra provincia. Por eso va a ser fundamental ese trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. Este consejo va a tener un rol fundamental en las políticas públicas a seguir, porque entiendo que aquí están representados los intereses
de todos y cada uno de los salteños. Y aquí tienen un gobernador que sabe escuchar y por sobre todas las cosas, que tiene la humildad de reconocer cuando se equivoca y de aceptar cuando lo critican con críticas constructivas. Es fundamental en esta etapa que la oposición sea una oposición de construcción y que cada crítica venga acompañada con un aporte. Los invito a participar activamente, no como órgano de consulta, sino como organismo de participación y de decisiones en el gobierno de la provincia. Muchísimas gracias, que Dios bendiga este consejo y muchas felicidades, y a ponernos a trabajar para el día después, que va a ser muy importante y va a ser muy duro, pero estoy seguro que juntos vamos a salir adelante. Gracias. De actas de las acciones de fecha de 2 de diciembre.